a mano izquierda o de salida a mano derecha. Antes de pasar, cuando se inunda, se salen, ¿no? Y ahí andan capturándolos y volviéndose a meter ahí a su lugar. Así, así de, ¿no? Ahí obtuve la maestría de Ingeniería y Protección Ambiental. Yo consideré que el aspecto ambiental se relaciona con la parte de la geología, pero en especial con el agua subterránea. He trabajado en proyectos ambientales, ¿sí? He trabajado con empresas particulares, ¿sí? De proyectos ambientales. Le puedo demostrar que así es, tengo antecedentes, tengo evidencias, ¿no? Y de alguna manera, me ha parecido que sí hay una gran relación entre la parte de geología y con el agua, en la parte de hidrología y la parte ambiental. Pero les digo, no queda por ahí, que a mí me gustan mucho las matemáticas y el dibujo. El dibujo también me parece que es algo muy sensacional, ¿no? Y entonces yo trabajo de otra forma diferente a como estamos ahorita. Bueno, entonces bajo ese esquema nos vamos a ver entonces cada martes de 17:30 a 18:30. Recuerden que este es Zoom, estoy por Zoom. Entonces, pues ahorita no pago el Zoom, pero me avisa 10 minutos antes que me va a sacar. Por favor, si yo veo o me sacan, a veces sí lo veo, te digo, 10 minutos va a sacar. A veces que estoy un poquito así, acá distraído, haciendo algo, o explicándoles algo, y cuando veo, ya me sacó. Por favor, no se salgan. Sigan, por favor, en línea, y yo me conecto con ustedes para continuar con la clase, ¿sí? Bueno, ya está aquí. Vamos a ver. Mire, está muy sencillo esto. Yo creo que lo más importante para ustedes, que deben de tener y que se los voy a enviar, yo necesito un representante o la representante, sea compañera o compañero, para que con él esté en comunicación directa, ¿sí? Ya varios de ustedes me han mandado por WhatsApp, que eso era lo más cómodo y lo que nos sale un poquito también más económico para comunicarnos, y que no falla, casi prácticamente, que me manden esa, la persona que se postule como representante representante de grupo, para que yo esté en comunicación con él o con ella. Por favor, ¿por qué? Porque yo tengo esa posibilidad de todo caso de estar en comunicación. No, esto no quiere decir que ya varios me llamaron, de las otras, tengo tres grupos, dos de geometría y uno de exploración hidrológica, y ya varios me empezaron a llamar pues, desde ayer. Entonces, dije que, ¿dónde consiguieron mi celular? ¿Quién sabe, no? Yo no me molesta que me llamen, ni tampoco voy a poner, si es necesario que ustedes tienen alguna situación del que sea, y tienen que hablar conmigo, no hay problema, pueden hablar conmigo, tampoco yo estoy diciendo, no quiero que nadie me hable, no. Pero sí quisiera que por favor, fuéramos más ordenados, ¿no? Y entonces quiero un representante o la representante. Me lo puedo mandar a mi WhatsApp diciendo, yo, fulanito de tal o fulanita de tal, del grupo tal, me pongo representante y por ella tendríamos toda la comunicación. Esto es urgente. Si me lo mandan mañana, mejor que no pase de esta semana. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí ustedes tienen que estar bien conscientes del programa sintético, ¿sí? Yo les voy a dar, les dijera, bájenlo del sistema, pero yo me siento más confiado y más seguro de dárselo. ¿Por qué? Porque es mi obligación. Yo me siento obligado con ustedes en el aspecto de darles algo que trabajaba yo presencial, que según yo era una evaluación continua. Y tenía yo una hoja de cotejo y iba yo anotando para sacar por medio de un porcentaje su calificación de qué, de los ejercicios que hacíamos presencialmente ahí en el salón, promedio de 5 a 7, hechos por mí ahí a nivel pizarrón. Y además les pedía en el primer parcial un portafolio de evidencias, ¿sí? Entonces ahí, aquí sí me interesa que se integren.
en equipo de cuatro. ¿Sí? Esto no lo pide la escuela. La escuela nos dice, mira, uno de los puntos que yo quisiera que tú aplicaras es que los alumnos trabajen en equipo. Miren, de verdad, bajo la situación de haber estado en varios lugares, en varias dependencias, les puedo asegurar que es bien importante saber trabajar en equipo, pero bien importante. Solamente así se sacan los mejores resultados de lo que sea, de un proyecto, un estudio, lo que ustedes quieran. Yo también voy a calificar eso. Voy a calificar a nivel grupo su integración de equipo y su trabajo en equipo. Yo de inmediato quisiera que la próxima clase, que es el próximo martes, le trajeran ya integrados o me mandaran, ahorita les voy a dar mi correo, pero de Gmail, la integración de equipos de cuatro. Claro, yo he visto que casi todos los tres grupos que tengo son de 30. Ustedes dirán, no, pues, si fuéramos de 40, son 10, ¿verdad? Entonces había que ver allí quiénes sobran, ¿no? Pero tampoco que no sean de 8, porque entonces ya dice que los pedagogos son los que dicen que los equipos se deben de ser de 4. ¿Sí? Yo no, ahí por ese lado no les creo. Entonces yo sí les pido, por favor, que sea de 4, pero si sobra por ahí 1 o 2, pues bueno, puede ir integrando, ¿no? No es una imposición mía tampoco. No, es 4 y 4, ¿no? Y tampoco quiero que sobre uno y diga, voy a trabajar solo. No es el caso. Pero les digo, sí voy a tomar en cuenta su trabajo de equipo. Porque he tenido un sinnúmero de experiencias, no quisiera comentárselas, solamente decirles que yo sí considero desde el principio cómo están trabajando en equipo, cómo se integran en equipo, cómo siguen esa tónica de equipo y terminan con el equipo. Esto refleja una situación bien positiva de ustedes como grupo. Y que sepan cómo se van a... Yo no quisiera pensar en que se desintegraran, se cambiaran, eso. Ah, ¿quién te va de baja? Pues sí, ¿no? Ha habido casos que, por decir algo, son de 4 y se van 2 de baja, quedan 2, bueno, nuestro, puede que trabajen 2, también no. Pero si quiere integrarse a otro equipo, pues podría ser 1 o 2, pero no más. Entonces, ese sería el aspecto de que estamos cumpliendo con el objetivo de la escuela, ¿sí? Entonces ya está, integrar el equipo. Permítame, es que me llevé me llevé la información para acá y no la traje. Para darles, no me vaya a equivocar, el Gmail, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner aquí el correo. El correo, todo lo vamos a trabajar por el correo que les voy a dar, por favor. Entonces aquí está, correo. Dos puntos. Este es el que me lleve para ahí. Entonces, aquí está, miren. Este es mi correo. Quiero que me manden todo ahí, por favor. Y nada más me manden un solo. Un solo archivo. ¿Sí? Nada más uno, porque luego me mandan 2 o 3. O hasta en el mismo tiempo, por lo mismo, mandan 2. Entonces digo, ¿cuál reviso? ¿El que me llegó primero o el que me llegó después? Luego me mandan uno y me vuelven a mandar otro. Sí, así es. En este caso, mire, J de José, G de González, Millán53@gmail.com. En ese, por favor, en ese me van a enviar los equipos, me pueden enviar los trabajos. Entonces, acuérdense, primer parcial es la integración de un portafolio de evidencias. ¿Qué voy a hacer? Que fácil vamos a cubrir 4
consultas de la materia, ¿sí? De la materia. Y entonces ustedes, si son cuatro, pues se organizan, no dobles, ni triples, ni cuatro. Yo opino que tampoco me deben de mandar cuatro archivos de que todos, no. Pueden irse, a ver, tú fuiste el 1, el 2, el 3 y el 4, así como está en el equipo. Bueno, el 1, te toca el 1, a ti te toca el 2, a ti te toca el 3 y el 4. Que surgieron dos más, supongamos. Ah, bueno, pues ya ustedes se ponen de acuerdo a quién le corresponde. Otra vez al 1, 2, o dicen a los últimos dos, ahí se echan un volado, no sé cómo lo ven. Pero la cosa es que decidan quién lo va a hacer, ¿sí? Ahora, aquí en lo que es el programa, ¿sí? Es una evaluación continua. En una hoja de cotejo, yo voy a comparar los trabajos que yo les dejé a ustedes relacionados. Pero algo se me olvidaba y ahorita por aquí lo tengo. Miren, de todo lo que dice, algo se me olvidó. Y miren, de la biografía que a ustedes les aplican aquí, yo fui a la biblioteca, bueno, a la librería, a tratar de conseguir, ¿sí? Pero solamente conseguí el que me queda descriptiva aplicada, que es de Holiday, y los demás no. Yo tengo el de Mendoza, ese Severino, porque fue mi profesor. Está el de Pérez, el maestro Pérez David, que está en la biblioteca, pero está incompleto. Ya ustedes se encargaron de llevarse varias hojas y es el único que hay. Pero tengo trabajo con él, el de Vicente Valle, libro autoinstructivo en cartografía geológica y ejercicios teórico-prácticos, y PNSOT. Ese trabajo fue elaborado en actividades del año sabático 2002 al 2003, en edición en trámite, pero ya está editado. Varios de sus amigos me han dicho que este libro, que es tamaño, yo lo tengo en tamaño carta, pero que este libro, en la librería del Poli, la que está exactamente ahí por el frente del queso, valía 110 pesos, ¿sí? Algunos de sus compañeros lo deben de tener, pero tengan mucho cuidado. Yo le decía ahí presencial, no me escaneen los dibujos y me los manden, no me escaneen la información y me la manden, porque puedo irme sobre el libro, ¿sí? Sino que ustedes, si tienen algo, hay que copiarlo, hay que desarrollarlo y mandarlo, ¿sí? Pero no me lo escaneen, porque entonces es como sacar una copia y ya no me la meto, ¿no? No es el caso. Hay que leerlo, entenderlo y tratar de razonarlo y decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué es esto? ¿Por qué está pidiendo esto el maestro? Entonces, así es. Yo lo tengo nada más en tamaño carta, pero yo tengo ahorita el libro lo tengo prestado. Lo presté y no lo he recuperado. Pero sí me lo van a regresar. Vale 110 pesos. El libro con esta verde, es tamaño como de media carta y está muy bien. ¿Cómo se llama el libro, disculpe, profesor? Sí, diga. ¿Cómo se llama el libro, disculpe, profesor? Ah, sí, ahorita, exacto, aquí se lo voy a poner. Aquí se llama, el libro es instructivo en cartografía geológica, ejercicio teórico prácticos. El autor es el profesor Valle, G. Vicente. Acuérdense que él fue director de la escuela en un momento. Y ahorita, pues, ya nos informaron que falleció hace poco. Entonces, pues, ya nos dejó un legado muy importante y para las futuras generaciones, ¿no? Yo, los demás libros, porque la geometría descriptiva fue hecha para la mercadotecnia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque yo haría esto, miren, yo diría,
Acá está. Yo diría, miren, este pintarrón, ¿verdad? Lo tengo aquí. ¿Cómo está constituido este pintarrón? ¿Qué características tiene? Lo puedo presentar de varias formas, ¿no? Lo puedo presentar así, o puedo decir que se zafa de aquí y se mete por acá, ¿no? Que se mete aquí y puedo, la tapa la puedo utilizar para no perderla y no dejarlo mucho tiempo abierto porque se va secando. Entonces lo vuelvo a usar y lo vuelvo a meter acá, ¿verdad? Entonces, y puedo hacerlo, pero acuérdense que en la ingeniería hay un sinnúmero de vistas, de proyecciones. Y la más famosa y la más usual en la parte de ingeniería, en general, hablando hasta de los ingenieros civiles, es la ortogonal. Y yo puedo sacar tres caras de este, que sería suficiente para él. Y la otra, que es muy importante, la isométrica. ¿Sí? Y con esa proyección isométrica, yo estaría manejando simplemente una vista muy, muy adecuada de cualquier producto, cualquiera. Digamos, ahora voy con el borrador, ¿no? Las vistas y lo que vería. O sea, en orden ortogonal, ¿no? Esta vista y esta, ¿no? Y ya ojalá tengamos oportunidad de hacerlo, porque yo sí lo hacía y el libro así trae. Cuando que nosotros vemos realmente en tres dimensiones, ¿sí? En tres dimensiones, eso es como vemos nomás, y eso es lo que es el 3D. Y esto es lo que trata este ejercicio, que nosotros como geólogos seamos capaces de tener, de por sí tenemos que desarrollar visión para ver las cosas, imaginándolas en el subsuelo. Yo, como mi experiencia que tengo en la parte de geología, no se imaginan los problemas a que me enfrenté en la perforación de pozos de agua. Y sucedían unas cosas que no eran comprensibles, hasta que lo estudiabas y lo estudiabas, y se dice que cuando el hombre está en estado de descanso, relajado, es cuando tenemos la mayor capacidad de solución de problemas. Ahí nos podemos estar sentados en el escritorio o en su lugar donde ustedes trabajen en su casa y no sale la solución. Pero nos podemos ir a tirar allá al pasto o ir al campo y encontramos la solución. Aquí me dice que en 10 minutos me va a sacar. Si me saca, me vuelvo a conectar. Entonces, estamos y van a ver, revisto programas que consta de eso, de esta situación. Entonces, les digo, hay un sinnúmero de proyecciones y esas las maneja. Aquí las maneja el profesor, ¿cuáles se utilizan aquí? Y les dice cuál es la más usual, en este caso la ortogonal, fíjense. Y varias proyecciones que él tiene son ortogonales. Para mí, yo decidí que a partir de este momento, y casi inicié esta segunda etapa, el primer curso que yo di de esta materia fue con el maestro Severino, y tengo ese libro también, pero está más actualizado en el maestro Valle, y además yo lo tomé ya como libro porque está exactamente aplicado a la geología, ¿sí? Y explica muy bien de cómo poner, en qué plano. Tenemos tres planos nada más aquí: plano horizontal, plano vertical y plano inclinado, ¿sí? Está en 3D. Pero ¿qué estamos pensando? ¿Qué datos van en un plano horizontal? ¿Qué datos van en un plano vertical? ¿Sí? Así de fácil. Y entonces él también ahí lo maneja, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quisiera que ustedes, si tienen alguna situación de estudiar un poquito más, de tener más interés por la materia, de consultar datos, ahí está. Algunas veces yo les pediré información del libro. No se les olvide, no quiero escaneados ni de la información ni de las figuras. Tendrán que pasarlas ustedes, pero ahí va. Y si no, lo pueden consultar en internet o en donde ustedes quieran, que hay muchísima información. Creo que el día que me trajeron estas personas esa información en la UCB, me quedé asombradísimo. Tanto que busqué yo libros y ahora en línea hay una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Y muy, algunos desarrollados así con todo el procedimiento y los datos y qué quieres obtener, ¿no? Pero
empezamos con una parte de geometría, pero en su momento el maestro mete los datos ya geológicos y a partir de ese momento nos venimos con puros datos geológicos. No crean que es algo matemático que ustedes dicen, ¿y esto para qué? ¿Para qué tantas matemáticas? ¿Para qué tanta? No, ahí se ve la aplicación directa del profesor. Entonces, ese es el libro. A lo mejor algunos de sus compañeros ya lo tienen y lo pueden conseguir, ¿no? Aquí está. Este es, ¿sí? Leo el libro Hasta Dónde Perdí, 110 pesos. Para que no vayan a decir, oye, voy a comprar un libro, ¿no? Que cuesta una cantidad considerable para este semestre. Yo les sugiero que sí, para que puedan leerlo. Porque al final, ¿no? En el tercer parcial, vamos a hacer, algunos de ustedes a lo mejor ya lo han hecho, vamos a hacer un perfil y una sección exactamente el profesor al final, él habla de cómo elaborarla, ¿sí? Entonces, así es. Así que yo es lo que quisiera que ustedes esto tuvieran. A ver, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Fíjense, les puedo adelantar yo. Primero, primer parcial, vamos a elaborar un portafolio de evidencias. Ahí, métanse a internet y vean cómo es. ¿Cómo se tiene? Sí voy a considerar hasta cierto punto la elaboración y la presentación. ¿Sí? Y cómo ustedes se van a organizar. Eso también lo tengo que considerar. Y voy a tomar los temas. Por favor, traten de ser autónomos y sacar su información de donde que sea diferente a los demás. Yo estoy de acuerdo y lo he visto, me ha tocado verlo, que la figura está aquí con una información y está acá la figura. Ah, entonces, ¿qué es la figura? Y eso es lo que representa. Entonces, ahí me doy cuenta, no, pues no es lo mismo. Pero si es todo lo mismo, pues también ahí a lo mejor se lo pasaron, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Algunas universidades, como la Metropolitana, dice, todo lo quiero manuscrito. Así. Fíjense, pasan a mis tiempos, cuando yo empecé a trabajar en una letter de esas de Olivetti, donde yo hacía mis informes y presentaba mis trabajos, ¿no? Todavía la conservo. La conservo y la tengo ahí guardadita, ¿no? Porque es algo que pues, es simbólico para mí, ¿no? Y luego viene la computadora, sácatela, ¿no? Un cambio, pero totalmente total. Y ahora, pues ya podemos hacer unas maravillas, ¿no? Con la computadora, impresionante, ¿no? Pero les digo, traten de ser originales, traten de ser creativos, traten de ser responsables, que realmente ustedes tengan una calificación aprobatoria en la máxima. ¿Sí? Así que, por favor, entonces, vamos a elaborar entonces un portafolio de evidencias, primer parcial. Segundo y tercer parcial. Yo con tiempo les voy a decir, señores, vamos a trabajar el área que ustedes quieran ir trabajando. Nada más van a estar dos planos, ya voy a decir cuáles. Y ya vamos a todo va a ser el equipo, ¿eh? Primero, segundo y tercer parcial. Y yo los voy a ¿qué quiere decir con esto? No voy a aplicar examen. Quedamos claro. No que después me pregunta, oiga, maestro, ¿y cuándo va a aplicar el examen? Bueno, si quiere examen tengo. Tengo unos exámenes muy buenos en la materia. Si quiere se los aplico. Si me lo están pidiendo al cliente lo que pida. Le aplico el examen. ¿Sí? Tanto orales, porque ahora me he tocado exámenes de a título de suficiencia, como escritos. El que quiera. ¿Sí? Se los doy. Y ustedes ya veremos cómo qué término les pongo, ¿verdad? Pero esto va a ser una evaluación prácticamente continua de principio a fin. Primero, segundo y tercer parcial. Otra vez, no se les olvide. Primer parcial, portafolio de evidencias. Debe ser original, portafolio de evidencias, ¿no? Y me lo tienen que mandar a ese correo. Una sola impresión de un solo correo. No quiero tantos correos. Porque me mandan uno hoy y me mandan el otro mañana. Uno por equipo y bien clarito. Por eso, ahí la solución. Revísenlo bien. Y la fecha que yo les asigne. Normalmente me pongo muy accesible hasta las 12 de la noche.
Después de las 12 de la noche no recibo ningún trabajo. Y allí veo la hora en que ustedes lo subieron, así que tengan mucho cuidado, ¿no? Pero sí, revísenlo bien, o véanlo bien, y ¿saben qué? Ya que lo manden, ahora sí, mándalo. No que, ¡ah! Es que se nos olvidó la portada. ¡Mándale otra vez con la portada! ¡Ah! Se nos olvidó el índice. ¡Mándalo por tercera vez con el índice! Entonces, no puede ser eso, señores. Tengan cuidado. Ya trabajen en forma a la primera y bien. Sí, eso sí, así debe ser. Pero eso lo voy a tomar en cuenta. Pero solo más quiero uno. Y que no sea un día y después otro día, porque me sacan totalmente y pues trabajo doble, ¿no? O sea, no se vale. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? ¿Algo que ustedes tengan duda? Esta vez no voy a pasar lista. O sea, yo me guío por la captura de los asistentes. ¿Sí? Normalmente los hago normalmente los hago hasta el final. Veo que la asistencia es muy buena, ¿eh? Porque yo tenía 30, ya son 32. Bueno, está muy bien, qué bueno, ¿no? Pero por esta vez no voy a pasar lista. Nomás, ¿por qué? Porque es la primera clase. Y algunos todavía falta que se integren. No creo que la próxima semana esté definido. Van a ser de 2 a 3 semanas. Pero el próximo martes sí voy a pasar lista. Acuérdense que entonces en el programa que yo les doy dice tan sencillo. El 80% es de asistencia. Entonces, no me gustaría que por la asistencia los dé de baja. ¿Sí? No quiero. Ojalá no estemos en ese paquete, ¿no? Y cualquier cosa que ustedes quieran tratarlo directamente conmigo, lo pueden tratar. Sí, ya varios tienen el celular porque me han estado llamando. Entonces, ya lo tienen. Ya para qué se los doy, ¿no? En todo caso, mi WhatsApp, porque tengo WhatsApp con ese mismo número, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda más fácil o lo que pueden mandarme rápidamente? Y yo siempre estoy revisando constantemente el celular todo el día. Estamos cautivos de ese aparato, ¿no? Entonces, por favor, aquí hay una fórmula muy secreta, tiempo y forma. Hay que hacer las cosas en tiempo y forma. Y bien. Y otra más, trabajar en equipo. Demuéstrenme que saben trabajar en equipo. Porque acuérdense, prueba o lo que sea, ¿no? Y yo lo vuelvo a desarrollar. Eso, fuera de tiempo, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Yo estoy a la mejor disposición de atenderlos a ustedes, ¿sí? Y en todo caso, verlo de esa manera. Pero sí, ya ustedes en el transcurso de aquí al próximo martes, ¿tienen alguna duda? De inmediato lo vamos, ¿eh? De inmediato ustedes me dicen, esto me faltó. No lo entendí, ¿no? Entonces aquí está, acuérdense, primer parcial, portafolio de licencias. Segundo y tercer parcial, el proyecto que vas a trabajar en base a figuras geométricas. Pero, ¿qué va a suceder ahí? Que yo les voy a decir, en base a un índice que yo les voy a dar con mucha anticipación y con mucho tiempo, probablemente que 2 o mínimo 1 clase antes de que yo les pida el portafolio de evidencias para que ustedes ya puedan comenzar a trabajar. Y la otra, eso va, que es el proyecto, el índice, y va a ser casi a un 50%, ese segundo parcial. Tercer parcial, el proyecto terminado totalmente de entrega para calificación. ¿Sí? Así va a ser los 3 parciales que nos pide el poli y que debemos de asentar en tiempo y forma. Yo también, no puede ser que a mí me hable en el sistema, tengo que asentar y ahorita no tengo ningún problema, ninguna situación, nada que esté fuera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, señores? ¿Algo que ustedes quieran comentar? ¿Algo que no esté claro? ¿Qué está? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿El programa sintético por dónde nos lo va a mandar? Ah, este se lo va a mandar, acuérdense que sí lo dije. Fíjese, se lo va a mandar por el representante o la representante que me mande a mi WhatsApp, que ella va a ser la persona que va a ser representante. A ella se lo voy a mandar, se lo mando a ella, ella me va a pedir yo su correo, porque me mandan WhatsApp y me mandan su correo. Para, como en este caso, pues ya ustedes lo descarguen, y ella a su vez
se los manda a todos ustedes, el que quiera, o por equipo mínimo, ¿no? Pero yo diría, mejor tengo que tenerlo. ¿Por qué? Porque si alguna cosa tengo que consultar o ver, y más aún que no quisiera comentarlo, si repruebo, sé por lo menos qué voy a presentar de examen y qué tengo que estudiar. Ya les di dos armas. Uno, es el programa, y dos, es el libro. Y créanmelo, que ahí me baso totalmente, ¿sí? Entonces, no me salgan porque no sé nada, no me dieron nada, no me daban ni clases, y una serie de quejas tremendas, ¿no? No aprendí nada, no sé qué me vaya a preguntar, entonces no se vale, ¿no? No se vale. Entonces, para que esperemos que no sea el caso de ustedes, ¿no? Porque si ustedes cumplen en tiempo y forma y hacen lo que tienen que hacer, no hay por qué tener problema de aprobación. ¿Sí me entendió? ¿Sí quedó claro? Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que ustedes quieran preguntar para que quedemos más claros? ¿Sí? Equipos, correo, programas sintéticos que lo mando a representante. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hablar? Bueno, pues sería bueno que ya con toda seguridad, si alguno de ustedes ya lo ha trabajado, portafolios de evidencia, qué bueno. Háganlo como ustedes trabajan. Que no conozco cómo integrar un portafolio de evidencia, pues me voy al internet, ¿no? Y veo, a ver, ¿cómo tengo? Pero véanlo. No me vayan a mandar así las cosas ahí todas revueltas y con todo. No les quiero decir cómo, porque ya les diría, háganlo así, ¿no? No, eso sí también es paquete de ustedes, responsabilidad de ustedes. Y en todo caso, del equipo. Siempre en un equipo, siempre hay alguien que lleva la batuta. Alguien que va al frente, alguien que va guiando a los demás. Y yo me doy cuenta ahí, estando presencial, ¿no? Y me doy cuenta quiénes son los que pues, manejan el equipo, los escuchan y todo, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que esa persona tiene esa capacidad y esa visión de guiar a sus amigos y coordinarlos. Bueno, se puede decir, vamos a hacer esto. Pero otra vez, ahorita lo primero que yo haría es que desde el primer trabajo, porque dice que hay que trabajar una vez, bien, en la primera. Entonces, desde que yo pida el primer trabajo, que sería el próximo martes, si no lo duden, ya necesito equipos y necesito el representante máximo. Ahora, si ahorita, mañana o al rato me manda el representante, qué bueno, ¿no? Lo que veo es que rápidamente les manda el programa. ¿Sí? Ahora más. Si yo ya les mando el próximo martes, les digo, vamos a ver esto y esto y eso. Ah, pero ¿saben qué? El primer trabajo es este. Ese ya es por equipo. Y si yo voy a trabajar esa vez, ya sé cómo integrar un portafolio de eso, así lo tengo que hacer. Y ya ir juntando, válgase la expresión, lo que necesito. ¿Sí? O cómo lo voy a integrar a todo ese paquete de los 4, 6, no sé cuántos temas les puede dejar. Pero mínimo son 4 y máximo podría ser 6. Vamos a hablar así. Habrá ocasiones que una clase les pida dos trabajos. ¿Sí? Claro, no van a ser tan extensos, ni van a ser de tantas hojas, ¿no? Son trabajos realmente muy, muy cortos, ¿no? De pocas hojas y poca información. No creas que es así tan extensos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pido, por favor, que vayan ya ahorita trabajando. Ya se integraron como equipos. Oye, a ver, cada uno de los 4, a ver, investigue cómo. O sea, pero dice uno de ellos, no, yo ya he entregado portafolios de evidencia con el maestro o la maestra con mí. Ah, bueno, hay que tomar esa evidencia. ¿Cómo debemos que hacerlo? Oye, tenemos que hacerlo de esta forma y de esta forma. ¿Y cómo vamos a imprimir? Ah, no, ya debemos imprimir bajo este esquema, con este tipo de letra, que de preferencia sea igual. Me gustaría la Arial 10, Arial 12. Los espacios, esto. ¿Qué va a llevar más? Ya voy de una vez integrando. ¿Cómo lo voy a entregar?
Así, y ya lo mando. Ahora, pues desde aquel tiempo que se me entrega físicamente, ¿no? En la libreta, en el portafolio, lo que fuera. Pero esta vez sería en el correo. ¿Sí? Yo les voy a dar la fecha. Acuérdense, yo me imagino que todos ustedes ya tienen el calendario del poli, que ya no lo mandaron por ahí, ¿sí? Entonces, si así fuera, ustedes saben, acuérdense, cuándo son los exámenes, primero, segundo y tercer parcial, y cuándo son los extraordinarios, y cuándo son los artículos, todo, ¿no? Pero yo diría, así como norma, una semana antes de cada primer parcial, primero, segundo, tercer parcial, voy a pedirles los trabajos para que me den oportunidad de revisarlos. Puede ser un poquito, sería un poquito antes, ¿no? A lo mejor una semana, 2 días, una semana, 3 días, dependiendo de las fechas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que estar muy pendientes de que dice, oye, ya, y yo también les puedo decir, ¿saben qué? Este es el último trabajo del primer parcial. Entonces, ya integré su portafolio de evidencias y me lo mandan, ¿no? Sí, obviamente siempre, ahí sí les voy a decir, que se lo hincapié, algo muy importante sería la carátula, ¿no? Y aquí está correctamente escrito mi nombre, muchos la ponen con S, dicen que así está en el sistema, pero es con Z, ¿no? Otra más, sus nombres. Yo siempre pido que sean en orden alfabético, ojalá los pueda integrar, y que esté muy claro el número de equipo. Es importante que ustedes sepan. Y en el correo también, en el correo que me manden de Gmail, el número de equipo, y en la portada también, porque yo ya tengo el martes en la tarde o el miércoles en la mañana, estoy poniendo los equipos, entonces yo voy a empezar a buscarlos, ¿sí? A ver, el equipo uno es fulanito, el equipo otro, fulanito, así los cuatro. Y eso me permite tener un control de ustedes en cuanto a sus trabajos. O sea, por eso yo necesito que el martes próximo me entreguen ya los equipos, ¿no? ¿Sí? Si son, ahorita creo que registré 32, son 8 equipos, 4 por 8, 32, son 8 equipos. Fíjense, así de fácil. Que bueno, que alguien se da de baja. Bueno, pues quedan 3. Que 2 se dan de baja. Bueno, ya es decisión de esos 2, pero ya están trabajando los 2. Que se van a integrar con otro equipo, me tienen que avisar, para yo eliminar ese equipo y ya no tenerlo presente y no estar esperando ese trabajo. Pero eso lo tienen que hacer, saber de inmediato, ¿no? Para que antes del primer parcial, porque si no, ¿cómo voy a estar adivinando? Y estos dos no están. Ah, pero ya aparecieron acá en el equipo 3, pero eran el equipo 7. No, entonces, ¿qué pasó, no? Eso lo tienen que hacer saber ustedes, ¿sí? Para que yo, bueno, entiendo que hay situaciones que están fuera de su alcance de ustedes, ¿no? O mío. Entonces, pongámonos bien de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? Creo que así sería lo más conveniente, ¿no? Y estar pendiente de qué nos dicen en la escuela, ¿no? Hasta ahorita, la disposición y lo publicado por el señor director del Politécnico es que estaríamos en línea. Y así la instrucción que tenemos. Entonces, estamos en línea. Entonces, ya está. Tal vez así hasta terminemos el semestre, que es lo más probable. Pero cualquier situación, ustedes tienen que estar bien enterados, y obviamente yo, que estoy en comunicación directa con las autoridades. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? ¿Algo que no esté claro o que quieran comentar? ¿Sí? Les digo así que este sería, yo lo veo, es organización, talacha, trabajo, cumplimiento y organización del equipo. ¿Sí? Y aquí está. Y todos los resultados serán positivos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo que ustedes quieran comentar? ¿O que quieran ahondar? ¿O algo que tengan en duda? De mi parte, no, profe. ¿No? No, profe, gracias. ¿No? Ah, bueno. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora y espero que se encuentren muy bien, que estén saludables ustedes y su familia, y nos vemos aquí el martes a la misma hora. Hasta luego. Buenas.